into the final moments now. What else do they have up their sleeves? And it comes to Kerr! And right in stoppage time. Hold on, what's Killian up to here? He's in, Stewart! Mbappe! From the first frame to the dying embers, it's football everywhere. Welcome to the World's Game. To hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun left. I don't ever want to leave. I'm in a tropic bug. Without you by my side, I can't survive.
Señoras, señores, amigos del fútbol, los saluda Rodolfo De Paoli. A mi lado, el señor Diego Latorre. ¿Cómo estás, Rodo? Un saludo cordial para todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido. Así van a formar los equipos. Cinco, 4, 3, 2, 1. Ya estamos disfrutando del partido. Epa, eso me pareció falta. Sí, señor, infracción. Venga para acá, le dice el pito. Esto es para usted, amarilla. Están poco ambiciosos hoy, muchachos. ¿Qué pasa que no van para adelante? Le falta profundidad al equipo. Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota larga. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Está realizando un gran juego de equipo. Aquí vemos algo esencial y a la vez olvidado en el fútbol. El pase corto y sencillo como herramienta de ataque. Firme y atento para despejar. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Amarilla, dice el árbitro, y no hay nada que protestar. Mete el centro, cuidado. El reloj marca 30 minutos y medio. La pelota fuera, nuevo lateral. La pelota salió y es saque lateral. La tira al área. Enorme cabezazo. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Está claro lo que juega el equipo, ¿no? Mucho toque, circulación, mucha movilidad. Sí, para el técnico la posesión es fundamental. La mejor forma de defenderse es teniendo la pelota, no cediéndola. Es muy difícil neutralizar. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. A pesar de la falta de goles, fue un primer tiempo bastante bueno. Los primeros minutos fueron intensos, con buenas combinaciones, varias situaciones. Ojalá salgan de la misma manera a jugar el complemento. Hasta ahora todo sigue igual. Flojo comienzo nomás, sin goles. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. ¡Qué bien se escapó!
busca un compañero. Los equipos intentan básicamente lo mismo en su afán de recuperar la pelota, adelantar a sus defensores y presionar lo más arriba que se pueda. Gran pase por arriba. Llegando a los 15 del segundo tiempo. Rompe la defensa con ese pase. Se lanzan con todo en la contra. La tira lejos de su campo. ¡Le pegó al arco! Tengo la sensación de que el equipo que meta el primer gol se queda con el partido. No pueden perder oportunidades como esta. Mete el centro, cuidado. De la que se acaban de salvar, muchachos. Están armando bien la jugada, pero la falta de criterio en estas instancias puede ser desesperante. Se equivoca con el pase y lo interceptan. ¡Hay peligro! Se tiró pensando que el árbitro iba a comprar, pero estaba cerca de la jugada y vio claramente que no hubo ningún contacto. El árbitro no duda y señala el punto penal. ¡Qué gran oportunidad! No hace falta decir lo importante que es este penal. Tan sencillo como eficaz. Mantuvo la calma, esperó a ver qué hacía el arquero y definió ante la salida. Lograron la ventaja en el marcador. ¿Podrán sostenerla en los últimos minutos? Levanta la cabeza y mira. La pelota afuera. Nuevo lateral. Ahí va el balón. Marca, también lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Muy bien, nos vamos con el gol. Gran trabajo, Ángela Lerena. Gracias, abrazo. Gracias de siempre, Miguel Fernández. Final del partido, final de la transmisión. Ariel, nos reencontramos. Gracias, Rodolfo. Seguimos. A ustedes, gracias por su compañía. Disfruten de la programación.
Thank you.